Okay, good evening. Good evening, people. How are you so far? Good evening. We are Hola, excellent. We are here again. Estamos aquí de nuevo. Bien. Buenas noches. Buenas noches. I'm sorry for that. Buenas noches. night teacher. Okay. Eso. Todo bien, todo excelente. Excelente, por la gracia de Dios. Eso, qué bueno, me alegra que estemos una vez más conectados. Y pues ahí estaba viendo los mensajes que algunos compañeros pusieron. Ok, pero nosotros vamos a iniciar. Ojalá y se puedan conectar un poco más tarde o ya vamos a ver cómo va surgiendo todo esto. Okay. Acá acaba de pasar la lluvia también. En serio, sí, igual por aquí está lloviendo en esta zona y se supone que así va a seguir lloviendo mañana, ¿verdad? Ajá, mañana y lo que resta de la semana, así que bueno, ojalá nos refresque. Ojalá que sí, porque había mucha Sí, calor. de verdad que sí. Bueno. Sí. Bueno, pero ahorita yo siento calor, pues no sé, como lo Está haciendo calorcito ahorita. Ay, pero. Bueno. Good evening, teacher. Hey, good evening, Stephanie. How are you? I'm fine. Perfect. You're fine. Excelente. Ok, buenas noches a todos. Ok, vamos a iniciar una clase de nuestra segunda semana. Imagínense, can you imagine? Segunda semana ya. Y vamos a iniciar con un tongue twister. Ok. Van a repasarlo conmigo, ok, dice, I wish to wish the wish you wish. To wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Ok, vamos a ver. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Algo trabadito, ¿eh? Yo todavía me trabo. Vamos a ver, repasémoslo, repasémoslo. ¿Ah? I wish to wish, the wish, the wish, the wish. But if you wish, the wish, the wish. The witch wishes, I want to wish, the wish, the wish, the witch. Ok, excelente. Vamos a ver. Ok, wish, no sé, para los que no saben, significa desear y también significa deseo. Ok, so, deseo desear el deseo que tú deseas para desear. Pero si tú deseas el deseo que la bruja desea, yo no voy a desear el deseo que tú deseas para desear. Eso es lo que dice en español. Ok. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Ok, excelente. Quiero escuchar a. Vamos a ver. Quiero escuchar a bueno, Guillermina no puede, dice por acá. Ada Esmeralda, how are you, Ada? Can you read it? Can you read the tongue twister? Hi, Mish. Ay. Le digo el trabalengua. Ya, sí, por favor.
Ay, Dios mío, algo trabado, pero ahí vamos. Okay, está bien. Vaya. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish wishes. I want the wish you wish to wish. Okay, excelente. Thank you so much. Thank you so much. Ahí vamos. A ver, elija un compañero que quiera que lo lea. Okay, ahorita. Quiero ver. Lucía Peñate. Okay, hi Lucía. Hi, teacher. Hey, can you read it, please? Yes. Okay. Okay. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excellent. Thank you so much. Okay. Okay. This word is which, con T, which. Okay, which, que se escucha un poquito la T. Y esta es sin T. Okay, which, y esa es the which. Okay, excellent. Lucía, ayúdeme a elegir a un compañero que lo lea. Edwin Rivas. Edwin Rivas. Perfecto. Hola. Hi. Hi, hola, hola, Edwin. Ayúdenos con el tongue twister. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Perfect, excellent, thank you, Edwin. Edwin, ahora ayúdenos y elija a un compañero más. No puedo ver quién está con Lucía Peñate, dice. ¿Sí? Lucía acaba de pasar. Ah, perdón. Luis Ortiz. Excellent. Let's see, Luis. Read it. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Perfect, excellent. Thank you so much, Luis. Okay. Los trabalenguas ni en español son fáciles, ¿verdad? A veces. Así que muy bien, todos lo hicieron muy bien. Give them a clap. Excellent. Ese es el tongue twister y hay muchos más. Nos ayudan para ir soltando un poquito más la lengua, así sin miedo y con práctica, pues lo podemos hacer mejor todos los días. Ok, solo como un repaso, ¿verdad? Estábamos viendo el simple present, la forma positiva, la forma negativa y las preguntas, ¿verdad? Luego hablábamos sobre las rutinas, lo que hacemos en la mañana, lo que hacemos los fines de semana, los días de la semana. Y por último, estudiábamos el tema there is y there aren't, or there are, ¿ok? En su forma positiva y en su forma negativa. Así que solo para yo estar segura de que todos, más o menos conocemos, perdón, esta clase, voy a preguntar. Let's see. Nelson Miranda. Hi, Nelson. Hi, teacher. Excelente. Ok. ¿Se acuerda del there is y there are, verdad?
So-so. So-so. Ok, vamos a recordarlo un poquito. A ver, ¿cómo puedo decir allí hay algunas mesas? Allí hay algunas mesas. There Recordemos are que some. ya. Tell me, sí, siga. There are some a table. Perfect, excellent. Tables. There are some tables. Así, ¿verdad? Y si queremos decir ahí no hay ninguna mesa, there aren't any tables. ¿Ok? Bien, entonces yo estoy segura que ustedes recuerdan esto. Ok, así que vamos a leer. Bueno, esto lo leímos, parece, ¿verdad? Chris y Linda. Lo leímos, si no me equivoco, la vez pasada, ¿verdad? Let's go shopping. ¿Alguien que me recuerde si lo leímos? No, este no, otro no, sí, no, pero ¿verdad? este Ajá, otro. Ah, pues es del mismo Chris y Linda. Cuando vi los nombres de nuevo fue como, no, 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 esto ya lo leímos. Vaya, pero seguimos con Chris y Linda. Ok, vamos a escuchar. Esta vez lo voy a hacer yo. Dice Chris, this apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Ok, esa fue la conversación entre Chris y Linda. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran o alguna, ¿cómo es una palabra que ustedes no conozcan? Let's see. Teacher. Yeah, tell me. Lot of things. Lots of things. Significa muchas cosas. Muchas cosas. Lot of things. Perfect. You're welcome. Furniture. Furniture es muebles en general. O cosas, ajá, muebles de la casa, ¿verdad? O de la oficina. Thanks. You're welcome. You're welcome. So, let's see another one. Otra palabra. Shopping net, teacher, ¿qué significa? Shopping. Shopping es el verbo, está en con ing, ¿verdad? Pero shop es comprar. So, let's go shopping. Vamos a comprar. Es lo mismo. Y okay, vamos okay a comprar. Yes. Gracias. Perfect. Pero normalmente cuando tenemos un verbo después de go, el otro verbo, el siguiente, va a ir en ing. Es raro decir, let's go to shopping. Right? Let's go shopping. Teacher, básicamente esta conversación se trata de que necesita muebles para su casa. Excelente. Ahí. Ok. Ya. Yeah. Muebles para la casa porque no tiene muchas cosas. Dice, ella necesita bastantes cosas. Ok, so vamos a practicar. Vamos a hacer una vez. Y no sé si Amilcar... parece que me dijo que Alexis Amilcar me dijo que tenía poca señal, que solo iba a estar escuchando, pero si estás ahí, Amilcar, puedes por favor encender el micrófono y decirme.
No, right, casi no le escuchamos. Creo que todavía está la tormenta. No se preocupe, Alexis. Está bien. Nosotros entendemos. Okay, let's see. Stephanie will be Linda. Stephanie va a ser Linda. Y let's see. Kevin Reyes va a ser Chris. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furnishing. What do you do need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room? And there aren't any chairs. There only this lamp. So let's go shopping next weekend. Excellent. Thank you so much. Bien. Este es un poquito nuevo vocabulario, ¿verdad? Lots of things, furniture. Pero lo hicieron súper bien. Así que vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ok, ahí. Aquí tenemos la imagen que estábamos viendo la vez pasada, ¿ok? Armchairs, stove, curtains, pictures, clocks, lamps, bed, desk, ¿ok? Así que en esta ocasión nos dice, esto está en su libro para aquellos que lo tienen impreso, ¿ok? Dice, look at the picture of Linda's apartment. Say what she has or and doesn't have. Ok, vamos a ver lo que ella tiene en su apartamento. Y vamos a crear oraciones con lo que ella tiene y con lo que ella no tiene. Ok, así que vamos a observar. Kitchen, chairs. Ok, there is and there are. Bien, vamos a hacer uno juntos. Vamos a hacer uno juntos y luego ustedes siguen con las otras cosas que Linda tiene o no tiene. Okay, let's see. A ver, en su dormitorio, ¿qué tiene Linda? Okay. A bed. A bed. Exactly, right? There is a bed in the bedroom. There is a bed in a mirror. A mirror. Perfect. Let's see. Okay. Here I have. There is a mirror in here or in the bedroom as well. En su dormitorio. Ok, y una con que no tiene. A ver, ella no tiene a rug. No tiene una alfombra, ¿verdad? There is no. Vamos a usar el informal. There is no rug in the bedroom. Ok, hasta ahí tenemos tres. Así que vamos a seguir. Hagan dos de algo que sí tiene y dos de algo que Linda no tiene en su cuarto. Ok, voy a mover un poquito esto por acá. Cualquier pregunta, aquí estoy. Ustedes saben que aquí estoy. Les voy a dar unos 4 minutitos para que podamos hacer esta actividad. Cualquier cosa, levante la manita y yo le respondo.
Teacher, disculpe. Básicamente lo que tiene son las dos cosas que usted puso, ¿verdad? En el cuarto. Sí, en este caso en el cuarto, ¿verdad? Pero falta aquí. Podemos, ajá, oh, ok. Ajá, bye. Sí, sí. Ok. Gracias por confirmar ahí. Creo que ese pulgar arriba eso significó. Bien, casi casi los 4 minutos. Ahora sí, 4 minutos cabalitos. Bien, ¿quién quiere empezar? A volunteer. Ajá. A volunteer here. Me, teacher. Okay, Stephanie. Te escuchamos. There are 3 chairs in the dining room. There is a lamp in the living room. There is not a clock in the living room. Excellent. Thank you so much, Stephanie. Lucia, let's see. Vamos. Okay. There is a chairs in the bedroom. There is a pictures in the bedroom. There is not curtains in the bedroom. Okay. ¿Está correcto? En este caso. Sí, hay cortinas. Es que había puesto reloj. Verdad, había puesto el reloj, pero ya lo puso el compañero, entonces lo cambié, pero sí hay cortinas. Ok, perfecto, está bien. Okay. Ok, solo voy a corregir algunas cositas. Uh-huh. Por ejemplo, okay. Ya ahorita en este momento. Ahí. Bien, creo que dijo, there is a chairs, right? Sí. Ok, en este caso, cuando hablamos de plural, no ponemos el a, porque a es para singular. Ok. Ajá, esa es una.
Y cuando estamos hablando de plural, remember, we use are. Are. There are. Oh, vale. There's. Mm-hmm. Eso sería todo. Entonces, Vale. corríjanlo, creo que en las tres oraciones. Hablaba de curtains, Sí. Ajá, ¿verdad? Decía curtains, Sí. pictures, ok. Eso sería. Sí. Thank you, Okay. Lucía. A ver, Ada Esmeralda, díganos. Yo puse, there are chairs in the living room. There is a kitchen in the apartment. There is no table in the apartment. Y there is no refrigerator. ¿Cómo se dice refrigerador? Refrigerator. Refrigerator in the kitchen. Okay. En la primera, si no me equivoco, dijo there are tables. No, there what are There are chairs. There. Okay. The living room. In the living room. Okay. La chairs tiene S, ¿verdad? Al final. Sí. Okay, excellent. Repítame la segunda. Es there is a kitchen in the apartment. Okay, excellent. Entonces sí, tenemos las tres correctas, o las cuatro parece que me dijo, correctas. Gracias. Thank you so much, Ada Esmeralda. Ajá. Vamos a ver, quiero saber cómo tiene esas oraciones Luis Alberto Mengíbar. No le escuchamos el micrófono. Hola, hola. Solo tengo las tres que tenemos anteriormente. Ah, solo esa. Vaya. Sí. Let's see. ¿Cómo decimos Luis Alberto? Ay. Window, remember, window es ventana. Ok. O podemos decir bookcase, porque aquí hay una bookcase. Esta, como una librera. Librera. Bookcase. Okay. ¿Cómo puedo decir hay una librera en la sala? Remember, si no le ayudamos, recuérdelo, y si no le ayudamos. Se ayuda. Vaya. Recordemos que en la sala se dice living room. Entonces, living room, ajá. Living room. Es aquí, esta se llama o se dice bookcase. Entonces, estamos viendo there is y there are, que significa hay. Hay una ventana en el apartamento. Hay cuadros, hay dos cuadros en la sala, por ejemplo. Entonces, si sala es living room, vamos a decir there is a bookcase in the living room. There is a book. Si hubieran dos de estas, Luis, vamos a decir there are two, right? There are two bookcases in the living room. Con una en singular, con un objeto usamos there is. Y con dos o más objetos usamos there are. There are. There are. Sí. Ok. Creo que este ustedes lo tienen súper bien hasta el momento. Hey, aquí veo a Eric. Hi, Eric. Do you have the exercise? ¿Tiene el ejercicio? ¿O se acaba de unir? Ahorita me acabo de conectar. Ahorita. Vaya, pues. Está bien. Le vamos a perdonar porque ahí escribió en el grupo. Está bien. ¿Qué están haciendo ahorita? Ok, en este momento estamos mencionando lo que Linda tiene en su apartamento. Por ejemplo, ya pusimos que there is a bed in the bedroom. Ella tiene, o ahí hay, una cama en el dormitorio.
O there is a mirror in the bedroom. Aquí está el espejo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quiero decir, Eric, ahí hay cortinas en la cocina. Aquí están el nombrecito de las cortinas. Mire, para que nos acordemos. ¿Hay cortinas? Sí, dígame. No, no, está, gracias, Picha, estaba bien. Ah, ok, está bien. Vaya, entonces yo ahorita le estoy preguntando, ¿cómo podemos decir, Eric, allí hay cortinas en la cocina? Si no se recuerda, le ayudamos, no se preocupe. Estamos recordando ahorita lo que vimos la semana pasada. There is curtains. Curtain in the kitchen. Cocina, recuerden. Kitchen. Yes. Ok. En este caso, recordemos que como decimos cortinas, así en plural, usamos there are. There are curtains in the kitchen. Ok. Acordémonos de eso. Así como el auxiliar de do and does. En este caso también utilizamos there is solo para singular y there are para plural. Ok, ¿hay alguna duda con respecto a este tema? No, teacher. No, ok, va. Si no, ustedes saben que pueden preguntar. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, esta... creo que la hicieron, ¿verdad? Sí, no me, yo estuve revisando quiénes han hecho lo de la plataforma y quién aún no lo ha hecho. Y algunos también han completado la segunda parte. Así que levante la manita quien ya hizo esta parte. Lucía Peñate, I think you did it, right? No, no, teacher. Yo la subí para preguntarle. Porque fíjese de que no sé si era, o sea, no sé qué pasaba, pero no me bajaba para poder responder esta. Entonces no terminé. Ok. Vaya, y le dio refrescar a la página. No. Probablemente quizás se trabó. En ese momento la plataforma o pudo haber sido el internet. Entonces, yo espero que los demás se hayan podido. Dígame, Luis. No, yo tuve problemas con esa parte. No, ¿verdad? Lo hizo. Lo hice, pero no me aceptaba la respuesta. ¿En serio? Teacher. Dígame. Yo sí lo logré completar. Ok, y le aceptaba y todo bien. Sí, lo único que es de leer todo el texto y, bueno, el interrogante es que uno debe de seleccionar la respuesta de acuerdo a la actividad del texto, pero tiene que ir en forma ordenada. Exacto. Vaya. Quiero que me ayuden a volverlo a hacer, aquellos que han tenido dificultades al hacerlo, tal vez con refrescar la página, la plataforma ya se puede, ¿ok? Y si no se puede en esta semana, ustedes me avisan para yo poder decirlo a administración que nos puedan ayudar. ¿Les parece? Okay, teacher. Perfect. Vaya. Gracias. Bien. Ok, vamos a dejar entonces para cuando lo puedan hacer, porque si no, ve aquí estaba el ejercicio para que nosotros lo pudiéramos hacer. Pero como está en la plataforma, entonces lo vamos a dejar ahí. Excelente. Ok, ¿se recuerdan?
que nosotros, bueno, cuando yo les mandé el link, yo les preguntaba, what do you do? ¿Se recuerdan de eso? En una de las preguntas decía así, what do you do? Ok, algunos me respondieron, I am eating. Estoy comiendo. Ok, pero cuando nosotros preguntamos, what do you do? Nos referimos ¿qué a qué nos dedicamos, a qué te dedicas. Okay. Cuando vean esta preguntita, no nos están preguntando, aunque así se ve, no nos están preguntando qué hacemos, qué estamos haciendo en este momento, sino que qué hacemos, a qué nos dedicamos. Así, esa sería la expresión en español. What do you do? Por ejemplo, a veces preguntan, what do you do for living? ¿Qué haces para vivir? ¿O a qué te dedicas? Entonces, vamos a empezar a ver los jobs, los trabajos o las ocupaciones. ¿Ok? Así que en este momento yo me voy a dirigir a la plataforma porque aquí están los audios. El audio para este ejercicio. Y nos vamos a conocer los jobs. Terminamos con el tema there is, there are, aunque lo vamos a seguir viendo porque son importantes cuando nosotros hablamos y damos ejemplos, pero también el tema de hoy, el nuevo tema que vamos a ver es los jobs and activities. Así que vamos a poner este video y si no escuchan, pues me dicen, teacher, no escuchamos. Let's see. Here we go. Hi everyone. In this class you learn vocabulary. Sí se escucha, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, thank you. Hi everyone. In this class you learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One. He's a receptionist. Two. She's a doctor. Three. She's a nurse. Four. He's a pilot. Five. She's a flight attendant. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. 11. He's a cook. He's a chef. 12. He's a waiter. 13. She's a waitress. 14. He's a salesperson. 15. She's a cashier. 16. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. Okay. Vamos a ver. Este es un ejercicio, lo que estábamos o lo que yo trataba de que ustedes escucharan es la pronunciación de los jobs. Por ejemplo, tenemos cashier, cook o chef, se le puede decir de las dos formas, doctor, flight attendant, and for example, security guard, singer, waiter, waitress. Okay, ¿hay alguna palabrita que necesitemos? Por ejemplo, el cashier, en español se podría decir, ay, como la que maneja el dinero, la cajera. Cajera, gracias. No se me venía a la mente la palabra cajera, cook or chef, lo mismo, ¿verdad? En español. Doctor, flight attendant, es asistente de vuelo o
En este caso es la Hermosa. eso, aeromoza. Muy bien. Judge, la jueza o juez. Lawyer, letter F, here. La letra F, lawyer, es abogado o abogada. Okay, musician, es músico. Nurse, es enfermera. Okay, nurse, enfermera. Pilot, un piloto, ¿verdad? Police officer, el policía. Receptionist, el recepcionista. Salesperson es como el vendedor, el que nos atiende cuando vamos a las tiendas de ropa, por ejemplo, el salesperson. El seguridad, ¿verdad? El guardia de seguridad. Singer, el cantante. Y waiter and waitress. Waiter es mesero. Así en masculino. Mesero y waitress es mesera. Okay, tenemos diferente palabra. O casi es la escritura, ¿verdad? Que cambia. Okay. Ahora vamos a ordenarlo. Okay, letter 2. Vamos a verlo una vez más y le ponemos atención a las respuestas. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. 1. He's a receptionist. 2. She's a doctor. 3. She's a nurse. 4. He's a pilot. 5. She's a flight attendant. 6. He's a musician. 7. She's a singer. 8. She's a judge. 9. He's a police officer. 10. He's a lawyer. 11. He's a cook. He's a chef. 12. He's a waiter. 13. She's a waitress. 14. He's a salesperson. 15. She's a cashier. 16. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary. Okay, perfect. A ver, ¿quién tiene la respuesta de la número 2? Vamos a poner la letra aquí. La letra que nos da aquí en esta cajita, dependiendo de la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el 1 dice que es la letra K. Vemos aquí la letra K y dice receptionist. Okay, él es el recepcionista. Let's see number 2. Letter C. Letter C. Doctor. Perfect. Excellent. Number 3. H. H. Let's see. Nurse. Perfect. Thank you. Letter 4. Letter 4. Number 4. Security. J. J. Pi. Letter I. Sería I. Oh. Yeah. Letter I. Pilot. Exactly. Number 5. Letter D. Number 5. Letter D.
There D, you said, right? Yeah, flight attendant. Perfect. Number six? G. G, musician. Excellent. Number seven? Letter M. Okay, N. N. Singer, excellent. Letter, I'm sorry. Number eight. E. Number eight, E. Perfect, excellent. Number nine. F. J. Number nine, letter J. Police officer. Letter number 10? F. Lawyer. Lawyer, right? Number 10, F. Number 11? A cook. Cook or chef? Excellent. Number 12? Waiter. Waiter, exactly. Number 13? Waitress. 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 Number 14? Salesperson. Salesperson. L. Number, letter L, right? 15? Otra cashier. Cashier, okay. Exactly. A, letter A. N 16? Security. Security. Word. Excellent. Bueno, ahí tenemos los jobs. Okay. So, ¿cómo podríamos responder? What do you do? For example, nosotros somos piloto, I am a pilot, okay? I am a pilot. Otra persona nos pregunta, ¿a qué se dedica ella? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? She's a doctor, for example. She's a doctor, excellent. Y la pregunta la podemos hacer, what does she do? What does she do? Okay, what does she do? Porque estamos usando tercera persona. Con he, she, and it, usamos does, right? What does she do? No nos están preguntando si ella está comiendo, ¿verdad? Si ella está cenando, ella está viendo la televisión. No, en este caso es, ¿a qué te dedicas? Y en ese caso sería, how are you doing? Exactly. What are you doing? What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo en este momento? Así podríamos responder. Yeah, I'm eating, right? I'm calling my mom. I'm doing my homework. En este caso, nos referimos a qué nos dedicamos. Okay. Let's pass to the next one. Okay, jobs and vocabulary and activities. For example, okay, we have an actor, a baker, a butcher, a carpenter, cook, farmer, fireman, gardener, mason, and policeman. Or policeman. Okay. El farmer es el granjero, ¿verdad? Farmer. Gardener, el que se dedica exactamente a la siembra. O a la... Gardener es como el... I'm sorry. Jardinero. Ajá, exacto, el jardinero. Butcher es el carnicero. Fireman, bombero, actor, right? El carpintero o la carpintera y el chef.
Okay. For example, aquí ahora sí, lo que viene la otra parte del video, quiero que la escuchen. Which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places: in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activities: wears a uniform, sits in a uniform, in a hotel. Okay, aquí él dice los lugares, ¿verdad? En un hospital, en una oficina, en una tienda y en un hotel. Ese vocabulario nos va a ayudar a nosotros para especificar más, ¿verdad? Ampliar nuestro vocabulario. Ok, sigamos viéndolo. Hotel. Activities. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day. Handles money. Works at night. Writes tickets. Okay. Let's see. Hay una palabra aquí que ustedes quieran saber. For example, wears an uniform. Viste un uniforme. Okay. Viste un uniforme. O está sentada todo el tiempo. O todo el día. Habla con o habla a otras personas. Trabaja duro, hard es duro, trabajar duro. Stands all day, está parado todo el tiempo, todo el día. Handles money, maneja dinero. Works at night, writes ticket. Okay. Excellent. For example, if I want to say, si quiero decir, who handles money? ¿Quién maneja dinero? Vamos a responder. A. A cashier. The cashier. The cashier, right? Excellent. Who works hard? Who works hard? Me. Sí, la verdad, todos, ¿verdad? Todos, ya sea el carnicero, el jardinero, todo, the farmer, excellent, todos, ¿verdad? Muy bien. Rice ticket es el que escribe o el que pone las multas. Who writes ticket? The police. The police. Police officer, right? Excellent. Okay, sigamos viendo el video. Works at night. Writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples, and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay. Bye. Lo que vamos a hacer es poner a qué se o dónde el lugar donde trabaja. En este caso, el doctor, ¿verdad? O la doctora, y la actividad que hace, ¿ok? Ahora, vamos a ver, les voy a dar 3 minutitos para que hagan solo el lugar donde trabaja
la profesión que ustedes quieran, el lugar y la actividad que él o ella realiza. Con las actividades pueden ser las mismas que tenemos acá, que nos han dado aquí en el video. ¿Okay? Parece que les dije 3 minutitos, va, o 2, no me recuerdo, pero los voy a estar aquí vigilando. El lugar que nosotros trabajamos. No, van a elegir una profesión, ya sea un abogado, un doctor, un carnicero, un policía. Van a elegir ese lugar y la actividad que él o ella realiza. Así como acá. A cashier works in a store. In a store, right? Ese es el lugar, en una tienda. ¿Qué hace la cajera? Maneja dinero. A cashier handles money. Okay, let's see. Let's go to work. Ok, por el tiempo voy a preguntar, ya, ¿quién tiene su ejemplo? Yo tengo uno, pero está bueno. Tell us. The driver works at the station. Ok, ajá. At the terminal. Okay, a terminal is better. Un terminal es mejor. O incluso en la calle, ¿verdad? In the street. Señoras, sé que soy súper guapo. Y la otra sería driver. Drive his car, no. Drive, yeah, excellent. Driver drives all day. Maneja todo el día. Excellent. Perfect. Sí, díganos, Reina. A writer serves too many people. Okay, waitress, ajá. A nurse wears a uniform. Excellent. Perfect. Esos ejemplos están súper bien. Ajá. A cashier eats all day. Perfect. Excellent. Muy bien. Gracias, Reina. Sí, no me recuerdo quién me dijo teacher. No sé si fue César. Hi, miss. Good evening. Hi, good evening. Pues tengo un ejemplo, pero no sé si estará bien. Sí, claro, díganos. The chef. Huh? Work in a restaurant. Excellent, huh? And the cashier
work in theater. Working in what? I'm sorry. In theater, en el cine. In the theater. In the theater. Okay. Okay. En este caso, recuerde poner S al verbo porque estamos hablando de tercera persona. A cashier works. Okay, works. A doctor works. The driver drives, right? The cashier works hard. Okay. Bueno, este es un tema que poco a poco vamos a ir también entrando más y más a detalle. Así que si ahorita ustedes se quedan así como, ¿y esto cómo se podría decir? ¿Y lo otro cómo se podría decir? No se preocupe que lo vamos a estar viendo durante esta semana. Tenemos ahí algunos ejercicios que nos van a ayudar. Perdón, y mañana lo vamos a seguir viendo. Hay otras actividades para mañana que yo estoy segura que les van a gustar y vamos a aprender mucho todos. Así que, sin más que decir, muchas gracias por haberse conectado hoy. Buenas nochecitas y mañana seguimos. Bye, miss. See you tomorrow. Bye. See ya. Good night. See ya. Good night. Rest a lot. Take care. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. See ya. Bye-bye.